Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias, Fernando. Estoy ansioso para que empiece este partido ya. Está ya todo listo y preparado para que comience en solo minutos un partidazo entre Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla. Mario, algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita. Las esperanzas nunca se pierden, quedan dos partidos, las eliminatorias cuelgan de un hilo, hay que ganar. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Desde ahí le va a pegar. Muy buena tajada de este arquero. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Se viene un saque de arco. Vamos, Mario, echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Hernández. Transporta la pelota a zona de ataque. César Arias. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Pierde el control del balón. Torres. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se le escapa la pelota después de la entrada. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se viene y así le pega la pelota. Ha estado formidable el arquero. Y la pelota se va al tiro de esquina. Decide reventar la pelota. Se arma y le pega. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Y acá tenemos, Mario, la repetición de ese enorme paradón. Sí, realmente no nos vamos a cansar de ver esta repetición porque ya no se ve tantas veces cómo el arquero se tiró para defender su portería. El balón que queda suelto y lo pierden. Sánchez. Se acerca a zona de ataque. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. ¡Puede venir el de la ventaja! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Entra el jugador y quizá tenga una.
se la han robado fácil. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. El disparo y ha pasado cerca. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Tres minutos más, le está sumando el árbitro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Centro que queda corto. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Jorge Aguirre. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. No consigue robar el balón y será lateral. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Entra en zona de peligro. Muy buena pelota. Jorge Aguirre. Empiecen a cantar, señores. ¡Ole de un lado! ¡Se pueden poner al frente! Es buena la tajada. ¡Qué buena tajada! Y el contrario, no se va por delante en el marcador. Pierde el control del balón. César Arias. Transporta la pelota a zona de ataque. Sánchez. Hernández. Ha perdido la pelota. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Lo están ganando fácil la pelota. ¡Qué buen servicio! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Esto sigue empatado! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Jorge Aguirre lleva la pelota a zona de peligro. ¡Pico! Y la chimbomba va a ser suya. Le saca la pelota que sigue libre. Han perdido el balón. El técnico decide hacer una sustitución. Se viene el saque de meta. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Y el balón que se va a jugar desde el fondo. ¡10 minutos para que se termine el partido! Aquí puede haber una oportunidad.
Hernández. Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Sánchez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Qué pelota la que han llegado a cortar! ¡Qué bien ha estado el defensor, eh! Cortando una jugada que llevaba todo el olorcito a gol. Se acerca y crea peligro. Se saca la pelota de encima. Leonardo Pico. Buena pelota hacia el espacio. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados. Desde ahí le va a pegar. Muy buena tajada de este arquero.